Hay un debate respecto a esto dentro del gobierno, ahora vamos a contar, entre Guzmán, el ministro de Economía, y el flamante ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, respecto a ver cómo aumentar los planes sociales en estos tres meses de campaña electoral sin generar un descalabro desde el punto de vista fiscal, el ordenamiento que quiere Guzmán. Pero claramente lo que estamos viendo hoy de sectores de izquierda, el polo obrero y otros sectores y organizaciones sociales marca un descontento fuerte de organizaciones sociales, en este caso no alineadas con el gobierno, y una movilización muy pero muy grande en este momento en la calle. En un ratito vamos a meternos con esto, ahora ya vamos con Diego Nicolás y vamos a hablar de esto otro, ¿no? Porque ya hay un acto ahora en La Plata, Carlos, este momento del acto de Kicillof, Cristina y Alberto Fernández. Así es, nuevamente todos juntos, ¿no? El frente de todos. Ahora vamos a contar en el acto porque seguramente nos va a pasar por encima también el acto, pero lo que vamos a contar un ratito también es la fórmula CFK, sostener al presidente y subir al ring a Macri. Esa es la fórmula electoral del oficialismo, evidente, clara. Ayer Cristina diciendo esto, apoyando totalmente a Alberto Fernández y buscándolo a Macri. A ver si rápidamente tenemos la frase de Cristina, que repercutió por todos lados. Ponga orden, señor presidente. Tranquilo, Alberto, no te pongas nervioso. Poné orden y metele para adelante. Un respaldo claro de la vicepresidenta a Alberto Fernández, pero al mismo tiempo buscándolo a Macri para subirlo al ring como estrategia electoral principal del oficialismo. Y Macri se subió al ring. Sí. Solito se subió al ring. Yo creo que para descontento y preocupación de Larreta y parte del sector de Juntos por el Cambio, pero Macri efectivamente se subió al ring y está discutiendo ahora con Cristina el tema de la deuda, el tema de Duhovne, el tema del blanqueo de Gianfranco, el hermano de Macri, que es un poco la estrategia que tenía Cristina para tratar de superar el escándalo de la foto de Alberto Fernández en Olivos e instalar el tema económico con la herencia del gobierno anterior. Pero vamos a la calle, ahí está Diego Nicolás, a ver qué está pasando en este momento en la calle. Distintas columnas que están movilizándose hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Y mirá, la cantidad de gente que está participando de esta movilización es increíble. Estamos muy acostumbrados a observar marchas, a relatarles y contarles todo lo que sucede, pero como esta movilización creo que tenemos pocas en la memoria. Imagínate, Maxi, aquí en el Puente Pueyrredón, si uno se parara durante prácticamente una hora y ve pasar gente a este ritmo como parte de una manifestación. Bueno, eso es a lo que estamos asistiendo. Prácticamente pasaditas las 12 del mediodía comenzaron a marchar sobre el Puente Pueyrredón rumbo al Ministerio de Desarrollo Social y todavía hay columnas que siguen pasando de una manera constante y comprimida, porque es mucha la gente con muy poca distancia social, obviamente, que está participando de esta movilización. Ahora, estamos viendo el Puente Pueyrredón. ¿Qué pasó? ¿Por qué pudieron acceder al Puente Pueyrredón? Bueno, ha habido una negociación entre los líderes de esta movilización y las fuerzas de seguridad, donde hubo un compromiso de parte de los dirigentes de no pararse ni bloquear el puente, sino utilizarlo como una vía de cruce hacia la ciudad de Buenos Aires, pero permanentemente en movimiento. Es decir, no bloquearlo, no establecer una manifestación sobre el puente. Por eso, una vez que termine de pasar el último de los manifestantes, el puente va a quedar habilitado nuevamente. Así que con ese panorama entonces ahora, Maxi, se da la situación en la zona del Puente Pueyrredón y obviamente que toda esta gente que hace una hora que viene pasando por este lugar va a terminar confluyendo allí en la 9 de julio y Avenida Belgrano. Bien, gracias Diego, volvemos ahí en cualquier momento. Ahora no es el Puente Pueyrredón sino el centro porteño. Está estallada también la 9 de julio porque están todos confluyendo hacia la 9 de julio, hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Está Nacho Botaro en otro lugar de esta manifestación y ahora vamos a contar qué hay detrás de esta calle estallada que veníamos anticipando. Se le está moviendo la calle al gobierno y no precisamente por los sectores de Junto por el Cambio, la oposición política, sino lo que está pasando con la realidad económica y social. Nacho, te escuchamos.
Hola Maxi, buen mediodía. Sí, estamos en lo que es Avenida San Juan y 9 de Julio. Esta es una de las columnas que se organizó directamente desde Constitución. La verdad que, como relataba también Diego de Nicolás allá en Puente Pueyrredón, es incesante. La cantidad de gente que va cruzando, recién hablábamos con personal que estaba a cargo del operativo policial acá en la ciudad de Buenos Aires, hablaban de, al menos tan solo en Constitución, de 2.000 personas que están ahora cruzando la avenida San Juan, venían de la calle Bernardo Irigoyen, doblaron por San Juan y están tomando ahora 9 de julio directamente para ir hacia el Ministerio de Desarrollo Social. El organismo de seguridad que está teniendo en cuenta todo lo que es en este punto es la policía de la ciudad, pero también recordemos que los manifestantes que están cruzando el puente Pueyrredón hacia esta zona están siendo escoltados por Policía Federal. Recién la policía de la ciudad toma jurisdicción una vez que bajen de la autopista y tomen acá la avenida 9 Bien. De julio yendo para el ministerio. Pero bueno, la verdad que la imagen habla por sí misma. Digo, mira, te lo mostramos de acá mismo. Digo, el cámara, cuidado, digo. Maxi, mirá la cantidad de gente que está llegando acá en la avenida San Juan, en esquina 9 de julio, yendo para el Ministerio de Desarrollo Social. Bien, Nacho, gracias. Y Leo está justamente en el Ministerio de Desarrollo Social. Leo, te pido cortito y después volvemos, porque quiero encuadrar el arranque, Cristina subiéndolo al ring a Macri, sosteniéndolo a Alberto Fernández, pero al mismo tiempo está esta otra cuestión, ¿no? De lo que pasa en la calle, la situación social y cómo llega el gobierno a esta elección, paso con los peores indicadores económicos de las últimas 4 elecciones primarias. Te escuchamos, Leo. Bien, por ahora, Maxi, aquí frente a Desarrollo Social hay una sola organización que son jóvenes trabajadores independientes que están aquí reunidos. El tránsito está cortado mano hacia Constitución y del otro lado, todo lo que es desde Avenida San Juan hacia el obelisco, por ahora funciona el Metrobús y también el tránsito normal, pero reducido, obviamente. Así está la situación, a la espera de que llegue la columna más importante que viene desde el puente Pueyrredón. Bien, Leo, gracias. Encuadremos el tema, lo vamos a sumar a Hugo Aime y también a Lucas Romero, y después vamos a ver, porque está el acto en La Plata, por eso estoy corriendo en el arranque. Cristina, la fórmula CFK electoral es evidente, sostener al presidente y subir al ring a Macri, que solito se sube al ring también, ¿no? Dio una entrevista el otro día por televisión, volvió a hablar esta mañana, Macri respondiendo, ¿no? Que el tema es que se están yendo las empresas, de que se van los argentinos del país, que este es el peor momento. Cristina que le dice, no, el tema, mirá lo que me dejaste de la deuda, mirá cómo blanqueó a tu hermano. Los parques eólicos, es decir, la discusión que el oficialismo pretende en este momento, discutir con el expresidente y sobre todo discutir sobre la herencia económica del expresidente. Después voy a explicar por enésima vez, porque lo he explicado en estos últimos 2 años muchas veces, la verdad de la deuda de Cristina, de Macri y de Alberto Fernández, pero obviamente para el oficialismo que estén respondiendo en público los exfuncionarios de la conducción económica de Macri, que fue un fracaso absoluto en el escenario electoral, es exactamente lo que quieren. Lo único que falta es que salga Duhovne a defender su gestión. Lo único que falta es que salga Nicolás Duhovne, porque ahí está cartón lleno. Digamos, ahí festeja Cristina, Alberto Fernández, Massa, todos juntos festejando. Y de esa manera, bueno, tratar de diluir un poco responsabilidades propias respecto a la gestión económica actual y sobre todo al escándalo político que generó también el manejo de la pandemia y la foto de Olivos. Pero Cristina ahí pisa el acelerador y deja rápidamente atrás el tema de la foto de Olivos, respaldándolo a Alberto Fernández. Después vamos a ver si hay un mensaje también para el círculo íntimo de Alberto Fernández, los colaboradores más cercanos, cuando le dice pone orden, señalando algunos funcionarios que están alrededor de Alberto Fernández, pero básicamente lo apoya y lo sube al ring a Macri. Ahora va a contar Carlos González Prieto cómo efectivamente Macri se sube solito al ring y empieza a discutir quién maneja mejor la economía, si él o el actual gobierno, que es exactamente lo que quiere el actual gobierno. Pero también, fíjense lo que está pasando en la calle, por eso digo, no salgamos de la calle, no salgamos de mostrar en la pantalla también lo que está sucediendo en la calle, porque hoy es un día donde la calle se está moviendo fuerte. Nosotros habíamos anticipado ayer
ojo con lo que está pasando con la protesta social. Hay un reclamo generalizado de los movimientos sociales para que haya un salario básico universal para todos los movimientos sociales, para todos los que cobran un plan social. Y el ministro Guzmán dijo que eso es imposible, que no va a haber un salario básico universal, tampoco va a haber una restitución del IFE. Nosotros contamos cómo se ha reducido fuertemente, se eliminó prácticamente todo el gasto COVID que había el año pasado y eso se muestra en las cuentas fiscales. Pero el gobierno tiene que maniobrar estos meses con un escenario económico muy, pero muy complicado en términos de empleo, de desocupación, de salario real, de salarios privados, de salarios públicos, absolutamente todas las variables muy, muy negativas, y ver cómo puede al mismo tiempo mantener como mantuvo durante toda la pandemia contenida la calle. Lo que pasa es que ahora se abre todo y también se abre esto que estamos viendo ahora. Mostralo, por favor, porque las imágenes son muy impactantes. Muchísima gente desde distintos lugares que están congregándose de sectores de izquierda, del polo obrero y demás, al centro porteño. Pero los indicadores que quiero mostrarles son estos. Es un informe muy interesante que hizo Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Kicillof en el gobierno de Cristina y actual consultor económico. Nosotros también habíamos mostrado unos números parecidos respecto a cómo está la situación social elaborados por el economista Amílcar Collante. Pero fíjense estos datos, cómo llega, y ahora lo vamos a analizar con los analistas políticos, cómo llega el gobierno, si se quiere, al peor momento en términos de indicadores de la calle, del bolsillo, de las últimas cuatro elecciones. Esto es el salario real en pesos constantes. Esto es el salario real en pesos constantes, el salario real promedio de del país en pesos constantes. Se llega con el más bajo salario real a una elección, 85.000 pesos de salario promedio en pesos de hoy, en pesos constantes. Fíjense, todavía más bajo que el nivel que ya había sido muy bajo de la elección La Paso del 2019, mucho más bajo que La Paso del 2017, cuando a valores de hoy el salario promedio en la Argentina estaba arriba de los 100.000 pesos. Y debajo de la elección del 2015, cuando estaba en 107.000 pesos a valores de hoy el salario promedio en la Argentina. También el 2013 estaba arriba de 100.000 pesos. Es decir, se llega con un salario real incluso más deteriorado, que ya marcaba todas las alarmas, que lo que fue durante el 2019, y por eso perdió Macri la elección del 2019. Otra variable, haber jubilatorio, de nuevo, lo que se hace es el cálculo, se descuenta la inflación y se toma a pesos de hoy para poder comparar en pesos el valor de una jubilación mínima hoy con el pasado. También se llega con un nivel de jubilación mínima muy similar al de la elección PASO del 2019, 23.800 pesos, eran 23.237 pesos a valores de hoy. Es decir, en el piso, la jubilación mínima en términos de poder de compra, lo mismo, muy similar a la elección de 2019, prácticamente el mismo valor. Y muy por debajo de la jubilación mínima en pesos de hoy, de la elección del 2013, 2015 y 2017. En 2015, por ejemplo, había una jubilación mínima a valores de hoy de 28.000 pesos, hoy la jubilación mínima es 23.800 pesos. En el caso de patentamientos de auto, para ver lo que ha pasado en la calle, el movimiento, la calle y demás, se llega con el menor nivel de patentamientos de auto de las últimas cuatro elecciones, 260.000 autos patentados en los primeros ocho meses del año. El mínimo, fíjense que es la mitad de lo que se patentó en los primeros ocho meses del 2017, incluso por debajo de lo que era la crisis total de 2019, y la mitad de los patentamientos que fueron récord en la elección del 2013. Rápidamente, para ver otras variables de cómo está el bolsillo, eso que decimos ahí, el bolsillo y la calle, y por qué se llega al peor momento en esta elección respecto a las cuatro elecciones primarias anteriores. Crédito al consumo en millones de pesos constantes es el menor nivel de crédito al consumo de las últimas cuatro elecciones, frente a 2013, 2015, 2017, 2019. Venta de supermercado,
es el menor nivel junto a 2019 de venta de supermercado, insisto, en valores de hoy, respecto a las elecciones anteriores, muy por debajo del nivel de la elección del 2013 o de la elección del 2015. Tasa de desempleo, el récord, la tasa de desempleo más alta de las últimas 5 elecciones o comparado con las 4 elecciones anteriores. Y finalmente, porque estos datos también son interesantes para evaluar este informe que hizo Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Kicillof, bueno, también muestran que hay efectivamente una pérdida muy grande de los salarios públicos y hay una pérdida muy grande. A ver, ¿la tenés ahí la placa? Pues no recuerdo cuál era el otro valor que se tomaba. Bueno, perdón. Obra pública también está en el nivel más bajo. Pues me están cantando, digamos, se me complica recordar, de las últimas 5 elecciones. Y los subsidios económicos están en el nivel más alto de las últimas 5 elecciones. Es decir que el gobierno apuesta en medio de esta situación económica pésima, la peor situación económica de las últimas 5 elecciones, en muchos casos comparada con la crisis total que ya se vivía en el 2019, cuando Macri fue a las PASO en agosto. Pero en el caso subsidios, hay una disparada de los subsidios económicos, fundamentalmente energéticos, porque el gobierno ha apostado todo al congelamiento de tarifas, que por lo menos, desde el punto de vista de las tarifas públicas, haya algún alivio mínimo del bolsillo. Bueno, esta es la imagen que tenemos en el acto de La Plata. Está en este momento Cristina, eso es lo que está pasando en la calle. A ver si podemos pasar. Vamos de la calle a La Plata, está hablando Kicillof todavía con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner en La Plata. Y en la calle, afuera, está pasando esto, lo que estamos viendo de la movilización. Bueno, está bien. Está Hugo Aime y Lucas Romero. Ahora voy, Carlito, porque tengo las imágenes, tengo La Plata. Tengo a los analistas políticos. Y a mí me tenés acá. Y tengo esto encima. Tengo esto. Hugo, gracias por atendernos, como siempre. Lucas Romero, muy amable. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver, contame, Hugo. Fórmula CFK es evidente, ¿no? Sostiene Alberto Fernández, el presidente, y lo busca Macri subirlo al ring, y el expresidente cómodamente, hasta con gusto, se sube al ring, tiene cada vez más protagonismo mediático en los últimos días. Sí, es exactamente así como lo estás planteando. Dos cosas te voy a decir. Una teórica. Como decía Lakoff, que es un teórico del Partido Demócrata, la gente no siempre vota por su bolsillo. Vota por su sistema de valores. Porque si no, sería los pobres votarían siempre al peronismo y los ricos votarían al antiperonismo. Y no es así. Esto es lo primero. Lo segundo que yo veo en términos de opinión pública es que vos tenés dos lógicas. Los que dicen, acá tuvimos que bancarnos 4 años de Macri, de recesión de Macri, más 2 años de pandemia, y entonces el presidente aparece exculpado de los problemas económicos y se valora la gestión en términos de coronavirus o de la pandemia, digamos. Ese sector del electorado va a votar oficialismo. Los que dicen, no. Mira, la pandemia, un desastre, nos tuvo un año y medio encerrados, y la economía es un desastre, todo este gobierno nos lleva a Venezuela, ese va a votar oposición. O sea, estas son las dos lógicas que hoy tenéis en el electorado, cortados, a su vez, en cada una de las provincias por los candidatos. Porque vos podés querer votar oficialismo, pero no gustarte el candidato del oficialismo nacional. Y podés querer votar oposición y no gustarte el candidato de la oposición. Entonces, eso complejiza bastante este proceso electoral. Respecto a poder hacer una predicción precisa de cuáles van a ser los números finales.
Pero te repito, las lógicas son estas. A ver, esperemos un segundito, porque yo también trataba de explicar, digamos, cuál es la situación de fondo, ¿no? Que no es trivial este informe que estaba mostrando, que es la peor situación económica de todos los indicadores de las últimas 5 elecciones, con el peronismo gobernando. La primera vez que el peronismo encuentra, o Cristina encuentra, estos indicadores económicos. Pero esperá, porque está hablando justo Cristina Fernández de Kirchner en La Plata y me parece interesante escuchar, a ver, esta lógica que decíamos, ¿no? De Cristina respaldando a Alberto Fernández y subiéndolo al ring a Macri. ¿Cómo imaginar esa vida? Yo sí pienso, Alberto, el 10 de diciembre asumimos, yo me fui unos días al sur, después me fui a buscar a Florencia, a Cuba, y cuando vine ya había cuarentena. Desde que Florencia volvió al país, para tener un punto de referencia, digo, ¿no? Para tener un punto de qué nos pasó realmente. Bueno, desde que mi hija volvió al país, pandemia. Porque hubo cuarentena, porque hubo pandemia, no nos olvidemos nunca. No es que un día enloquecimos, tropezamos cuando salíamos de la casa de gobierno, nos golpeamos la cabeza y se nos ocurrió la cuarentena. No, muchachos, muchachas. Fue lo único que teníamos a mano cuando no había vacunas. Esto fue lo que pasó, lo que yo ayer relataba, ¿no? No hubo tiempo ni de primero. Creo que para decirlo futbolísticamente, 5 minutos de juego, se interrumpió el juego y a penales. Entonces, tenemos que imaginar la vida que queremos, porque la vamos a volver a tener. La vamos a volver a tener porque cuando un gobierno se compromete firmemente con el bienestar de su pueblo, les aseguro que es posible. Es posible revertir las más profundas crisis y emerger. Esto no es un discurso, esto lo hicimos en la República Argentina a partir del año 2003. Con mucha dificultad al principio. Veníamos desde muy abajo, una crisis muy grave, un endeudamiento muy grande. Ya me han escuchado y me han visto, sobre todo, mostrar los gráficos de lo que era aquella Argentina que le tocó gobernar a Néstor Kirchner. Y luego fuimos construyendo bienestar. Pero el bienestar también se construye con decisiones políticas que no siempre son simpáticas, es más, casi son antipáticas para los grandes y poderosos de adentro y de afuera. Todos recordábamos, lo hacía hoy Sergio, el Fondo de Sustentabilidad de Garantía que permitió la extensión del beneficio previsional a millones de hombres y mujeres. ¿Pero qué hubo que hacer primero? ¿Qué hubo que hacer primero? Recuperar las AFJP. Mamita la que se armó. Mamita la que se armó. Porque cada argentino y cada argentina tiene que saber que para recuperar la vida que quiere y que queremos, tenemos que tener sentados en la Casa Rosada y en cada una de las cámaras del Poder Legislativo, hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno y cada una. Cada uno y cada una de las que queremos que la vida de la gente sea mejor, mucho mejor. No es gratis para nadie, pero les puedo asegurar
que para aquellos dirigentes que pusimos todo, poco o mucho, lo que sabíamos y podíamos dar, nos cobraron muy caro aquella osadía, muy cara. Hoy, antes de venir acá, me acordaba con Oscar. Allá por el año 2013, creo que fue, ¿no? Eso que me comentábamos. La vida que queremos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se mide por ahí la vida que queremos? Yo me acuerdo cuando inauguramos en el año 2000, creo que estaba Néstor todavía, 2000, la playa allá en Matanza, cuando vinieron los de FEMSA, de Coca-Cola, porque la Argentina era el país de Latinoamérica donde más Coca-Cola se consumía. Y después, allá por el 2013, creo que fue donde fuimos a esa multinacional, que no la voy a nombrar, pero que entre otras cosas produce alimentos para mascotas. ¿Saben qué, argentinos y argentinas? Nuestro país era el país de toda América Latina donde más alimento para mascotas se consumía. La pucha. Cuando vos podés gastar la plata en alimentos para mascotas, va de suyo que hay otras cosas que ya han sido cubiertas. Y así, esa vida que queremos y que queremos volver a tener, que puede ser desde comer en un restaurante paquete hasta la pizza, que en el bar o en el restaurante del barrio se podía comer la familia los fines de semana con los pibes. Los derechos que tuvimos, porque es mentira que todo siempre estuvo mal. Nos quieren convencer de lo inconcebible, porque a muchísimos argentinos no les pasó lo que me pasó a mí cuando era joven, que yo escuchaba hablar del peronismo y por eso me hice peronista. No, no, no. Acá había que remontarse a cómo vivíamos en la Argentina antes de que llegara el gobierno que gobernó la Argentina durante 4 años. Que, fíjense, ¿no? Decían que nuestro gobierno, el Congreso, era una escribanía. ¿Vos te acordás, no? Pero los fondos buitres se los aprobaron ellos. Decían que nuestro gobierno tenía una escribanía en el Parlamento, pero sacaron todas y cada una de las leyes que querían, sacando derechos. Entonces, creo que todos tenemos que saber que la vida que queremos, la de disfrutar con nuestros hijos, la de tener un trabajo y que el sueldo y el salario nos alcance, no por ahí para viajar al exterior, o sí, porque me acuerdo que uno se tropezaba con argentinos en el exterior, en todo nuestro gobierno. Me acuerdo cuando íbamos a viajes en el exterior, por ahí salía uno del hotel donde uno se alojaba y eran muchos argentinos. Me tocó escuchar a muchos argentinos, conocí por primera vez y pude viajar y esto lo vivimos. Y esto fue a partir de un modelo de desarrollo, de crecimiento productivo, de creer en el trabajo como el principal ordenador, de saber también que nuestra economía necesita imperiosamente de la demanda agregada, del salario, del consumo para crecer, y que esto requiere no un periodo, sino muchos periodos de gobierno. Miren, no me canso de imaginar, no me canso de evaluar cómo estaríamos los argentinos si en el 2015, cuando terminó nuestro mandato, nuestro tercer mandato, se hubiera hecho lo que se prometió, que era cambiar las cosas que estaban mal
pero no tocar nada de lo que estaba bien. Una promesa casi imposible de que no le gustara a todos y a todas. Y si se hubiera seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional, si se hubiera seguido con esa política de no endeudamiento, ¿cuánto mejor estaríamos los argentinos hoy frente a la crisis de la pandemia igualmente? Por eso es importante. Yo sé que mucha gente lo dicen, por lo menos las encuestas, yo no creo mucho, tampoco nunca le di mucha bolilla, pero que la gente está apática. Y claro, ¿cómo no estarlo en esta crisis? Pero tienen también que saber que la vida que queremos se recupera también a través de hombres y mujeres que representen en las instituciones esa vida que queremos. Por eso quería hoy venir a este plenario de dirigentes, porque ustedes son los que van a estar sentados en las bancas. Ustedes van a estar sentados en los consejos deliberantes o en la Cámara de Diputados de la Nación. Y es importante que sepan que esa construcción de mayorías a la que hacía mención Máximo hoy cuando empezaba este acto, esa construcción de mayorías o reconstrucción de mayorías que pudimos hacer a partir de aquel 9 de diciembre del 2015 para finalmente culminar en ese proceso virtuoso que fue el Frente de Todos y que nos permitió recuperar para los argentinos la Casa Rosada. Porque si de algo se enorgullecía Néstor Kirchner y quien les habla, es que siempre que estuvimos sentados allí, lo hicimos en representación de los grandes Cristina intereses Fernández, de las grandes mayorías nacionales. Ahí está Cristina Fernández de Kirchner hablando de temas varios y un poco el mismo esquema de lo que estamos hablando anteriormente. Retomo con Hugo Aime y con Lucas Romero. Lucas, ¿cómo estás? Gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo estás viendo la estrategia de Cristina Kirchner? Hablando con lo que hacen todos los gobiernos cuando les va mal, de la herencia. Sí, a ver, yo lo pondría en estos términos, Maxi, buenas tardes. Si la elección fuera entre Juan Cambio y Pedro Continuidad, estoy absolutamente convencido de que Juan Cambio arrasa en las urnas. La gente va a ir a buscar al cuarto oscuro un cambio, va a ir a buscar cambiar su realidad, cambiar la realidad del país. Y esto es un desafío para los oficialismos, porque el oficialismo viene gobernando. ¿Cómo hace para representar un cambio si es gobierno? Bueno, ahí está la estrategia que se vio bien clara en el discurso de Cristina, es apelar a la pandemia. Que la pandemia sea el factor exculpatorio del incumplimiento de los mandatos recogidos en el 2019. Creo que es el intento de volver a repetir las promesas del 2019, pero ahora con la pandemia detrás. Y fíjate qué curioso, porque Cristina realiza promesas en su discurso y creo que realiza promesas porque no hay realidad desde la cual agarrarse para tratar de representar un cambio positivo. Me parece que esta es la dificultad que enfrenta el gobierno en un contexto, como bien lo describías vos, muy complejo desde lo económico, muy complejo desde lo social, y con un dato que compartimos, también nosotros tenemos el mismo registro que tiene Facundo Nehankis, que vos comentabas en la semana, Maxi, de que ya hay una mayoría que le asigna más responsabilidad a este gobierno que al anterior por la situación económica. Entonces, esta es la dificultad y el desafío, ¿no? Cómo enfrentar las urnas en un contexto donde la gente quiere un cambio y le asigna a este gobierno gran parte de la responsabilidad de lo que le está pasando. Que es lo mismo que le pasó a Macri. Macri pudo gobernar prácticamente dos años con una mayoría de gente que asignaba, obviamente, al gobierno anterior los problemas económicos, el aumento de tarifas y otras cosas, y no al propio gobierno de Macri. Obviamente, después de la crisis de abril del 2018,
se disparó la mayoría de gente que ya consideraba que la responsabilidad económica era el gobierno de Macri, por eso un año después perdió categóricamente en las urnas. A ver, ahora está hablando, ¿hace falta escucharlo? Sí, a ver, está hablando Alberto Fernández en este momento. Y los que me invitaron me dieron un hotel muy lindo donde estar, pero donde cualquier cosa que se consumía en el hotel era carísimo. Entonces, de camino al hotel, decidí comprarme un paquete de galletitas que comía habitualmente. Unas galletitas de chocolate, voy a omitir su nombre, muy conocidas, que se mezclan con helado, que se mezclan con otras cosas. Y paré ahí en un kiosco y me compré una galletita, un paquete de esas galletitas, dispuesto a llegar al hotel y a comerme un cafecito con esas galletitas. Y cuando fui a abrir la galletita, vi que tenía un estampado amarillo enorme que decía cómo se hacía esa galletita. Y el paquete quedó sin abrir allí y nunca más consumí esas galletitas. Pasó el tiempo y siempre cuando hablaba con amigos decía, che, estos chilenos son mucho más inteligentes que nosotros, porque la verdad, mirá lo que le avisan a la gente, porque no es lo mismo comer que alimentarse, son dos cosas distintas. Uno puede comer y comer muy mal y alimentarse muy poco. Alimentarse es comer sanamente. Y lo que hace el etiquetado es advertirle al consumidor qué es lo que está consumiendo. A veces te engordan y a veces te alimentan. Y cuando llegamos al gobierno, me enteré que una compañera nuestra mendocina, Anabel Fernández Agasti, una querida compañera senadora, tenía un proyecto con esta idea, que el Senado aprobó rápidamente. Y allí se fue al Congreso, a la Cámara de Diputados, y allí empezaron las penurias que les contó Máximo. Pero en verdad, ¿qué es lo que está discutiéndose allí? Está discutiéndose si se le cuenta al pueblo lo que consume, si se le cuenta al consumidor lo que está comiendo, o si eso se esconde. Y me imaginaba yo qué pasaría por algo que dijo Axel. Si en esta elección cada argentino tuviera que ir al acto electoral, enfrentar una suerte de góndola donde hay un envase que dice frente de todos y donde hay un envase que dice juntos o juntos por el cambio, porque viste que cambian el nombre, ahora se pelean por no tener que ver con lo que pasó. ¿Y qué contiene cada uno de esos envases? Me imaginaba eso, ¿no? Yo me imaginaba que, como acto promocional, el envase de Juntos o de Juntos por el Cambio diría: somos republicanos. Y después diría: este envase contiene un presidente que armó una mesa judicial para perseguir opositores. También contiene un presidente que nombró ministros de la Corte por decreto. También contiene miembros de un gobierno que por DNUs borraron centenares de leyes. También contiene un gobierno que nos endeudó con la banca privada en 100.000 millones de dólares. Y que cuando ya no le pudo pagar a esos acreedores, fue corriendo al fondo y nos endeudó en 45.000 millones de dólares más. Y también diría, este envase contiene miembros de un gobierno que despreciaron la educación pública, porque no había nada peor que caer en la educación pública. Y también dirían, este envase contiene un gobierno que despreció la salud pública. Diría, este envase contiene un gobierno para los que el trabajo, la ciencia y la tecnología y la salud es un tema secundario.
Por eso no les hacen falta ministerios. Ese envase diría que si un jubilado tiene un auto de 10 años de antigüedad, tiene que pagar los medicamentos porque se lo supone rico. Ese envase diría que la Argentina debe ser parte de integrante de un mundo que en ese momento Trump disponía y que se enorgullecía de ser parte del Grupo de Lima, que eran grupos que directamente disociaban a la América Latina. Ese envase diría, este envase contiene un gobierno que en caso de golpe de Bolivia vamos corriendo a venderles a balas de goma para reprimir al pueblo que no quiere un golpe de Estado. Ese envase diría, este envase contiene un... No sé si me lo trajeron recién, lo abrigo recién. Dame un... Me reta. Porque... ¿Qué haces, Máximo, vos? ¿Qué haces, vos? No lo ves a Máximo, vos, ¿eh? Déjamelo acá. Ese envase diría también todo lo que finalmente nos pasó. Ese envase diría toda la deuda que tomamos no se convirtió ni en puentes, ni en escuelas, ni en caminos, ni en hospitales. No. Se fueron. No sabemos dónde. Ese envase diría, este envase contiene un presidente que por vía de decreto modificó una ley y blanqueó los fondos que espuriamente su familia tenía en el exterior. Y ese envase diría, este envase contiene un gobierno que favoreció a su familia, dueña del correo cuyo canon nunca pagó, que favoreció a sus amigos entregándole los parques eólicos que antes le robó a otros, y que favoreció a sus primos dándoles, permitiéndoles vender la concesión que tenían en autopistas inmediatamente después que los peajes subieron por los cielos. Ese envase diría también, este envase contiene un gobierno que avaló subas de tarifas de gas y de luz que oscilaron entre el 1.000 y el 3.000%. Cuento todo esto porque si el etiquetado frontal existiera, creo que a pocos les quedarían ganas de consumir lo que ese envase tiene. Pero el etiquetado frontal no existe, lamentablemente no existe. Lo que existe es la publicidad. Y existen los grandes medios, que están enojadísimos. Se enojaron en su momento con Cristina por la CFJP y por otras decisiones que Cristina tomó. Y están enojadísimos conmigo, porque quiero que los celulares, que el servicio de Internet sea un servicio público al que todos puedan acceder. Y se enojan y construyen tapas. Y nos lastiman y nos pegan. Saben que toco la guitarra y saben que canto. Y en este tiempo de pandemia hice una canción cuyo estribillo dice algo que me motiva mucho. Dice, si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando.
Y nosotros seguimos cantando. Pese a todos los que nos pegaron, pese a todas las veces que nos lastimaron, pese a todas las piedras que nos pusieron, nosotros seguimos acá, de pie. Y acá ninguno de nosotros tiene que esconderse de ser parte del otro. Estamos orgullosos de lo que hicimos en este tiempo. ¿Quieren que les cuente un secreto? Mi mayor orgullo es venir a terminar lo que empezó Néstor, siguió Cristina y tengo que terminar yo. Mi mayor orgullo es que en los temas importantes, en los temas verdaderamente trascendentales, ninguno de los que está acá, como le gusta decir a Máximo Destiñe, todos sabemos muy bien dónde debemos estar parados. Y yo quiero pedirles que cuando empecemos esta campaña no vayamos con dudas, porque la paz es un obstáculo, Cristina lo dice siempre. Las cosas a la velocidad en que queremos. Pero no se olviden todo lo que hicimos. Bueno, ahí está el presidente que parece que hizo una canción. Ahí está la letra. Sí. Y la calle que está muy movida. Miren acá. Muy movida. La tengo ahí a Malena. En el Gran Buenos Aires. La inversión para obras hídricas. Para obras cloacales, para el servicio, para ampliar el servicio de agua potable, se multiplicó por 7. Acá pusimos 38 mil millones de pesos para la seguridad y compramos 3 mil patrulleros y 30 mil cámaras de seguridad que ya están en Buenos Aires. Y aquí, a Buenos Aires. Bien planteaba Axel recién, le devolvimos el punto de coparticipación que le correspondía. Y no se lo devolvimos por un decreto mío, se lo devolvimos por una ley. Se lo devolvimos por una ley. Nosotros, en ese tiempo, cuando nos levantamos y la pandemia arreciaba, nos dimos cuenta que no había hospitales, que acá en La Matanza había dos hospitales que no se habían terminado y fuimos con Cato a velocidad, a toda velocidad, a terminar ese hospital y terminar otros que habían en distintos lugares del país. Y los pusimos de pie y como vimos que no alcanzaban, buscamos otra salida y fuimos allí con los hospitales modulares a llevar camas y respiradores allí donde hacía falta. A nadie le preguntaba de qué partido era. No me preguntaba si eran radicales, si eran del PRO, si eran socialistas, porque lo que a todos nosotros nos preocupaba eran los hombres y mujeres que sufrían en la pandemia y podían no contar con una cama o un respirador. Era lo único que nos preocupaba. Y por eso dispusimos de 4.000 camas de terapia intensiva en todo el país, en cada rincón de la República. Y lo hicimos. Y la economía se frenó, como se frenó en el mundo. Alguien me recomendaba al comienzo, dejá que se contagien todos, pero no cierres la economía. Así les sirve, así valoran la vida. Nosotros la valoramos de otro modo. Y como dije aquel entonces, la economía se va a recuperar, lo que no vamos a recuperar lamentablemente son las vidas que se pierden. Por lo tanto, hagamos todo lo necesario para que se pierdan pocas vidas. Con Guado siempre nos acordamos que recibimos en Olivos, en una de las tantas reuniones que tuvimos allá, alguien que nos mostró un estudio estadístico que nos anunciaba cerca de 250 mil muertes irremediables para Argentina. Ahí estaba Alberto Fernández. Cierro con Uaime y Romero y le pido a la producción que vayamos avanzando porque tenemos un programa con muchos temas y quiero avanzar. Hugo, para completar, más allá de la estrategia electoral, ¿ves que el gobierno está buscando qué con estos discursos, dejando de lado la zapada de Alberto Fernández, la canción, que no sé si tendrá algún valor artístico y demás?
Me parece que estos discursos lo único que hacen es reafirmar el voto propio. Ahora, ese voto propio, hay que acordarse que hay 8 puntos de voto de los 48 que sacó Alberto Fernández, que son los que votaron pensando que Alberto no era Cristina. Entonces, necesita, me parece, el gobierno armar un discurso para un sector del electorado que necesita recuperar. Hay que pensar que el oficialismo sacó 48 puntos a presidente, pero 45 puntos a diputado nacional. El resto se lo dieron los aliados, básicamente, de Santiago del Estero y Misiones y alguna otra provincia, ¿no es cierto? Sí. Quiere decir que al gobierno con los adherentes no le alcanza, solamente no le alcanza para llegar a los 40 puntos. Que yo creo que es una meta razonable para pensarla electoralmente, ¿no? Así que me parece bueno que el gobierno, digamos, con esto reafirma lo que tiene, que son las dos lógicas que yo te decía, el que le echa la culpa a Macri y a la pandemia va al gobierno. Y hay un sector de indecisos que están en la pelea entre apoyar al gobierno y creer en las promesas o ir por terceras opciones. No necesariamente por Cambiemos, porque también están decepcionados de Cambiemos. Y entonces ahí tenés los Milei, tenés la izquierda, tenés el socialismo y tenés los partidos provinciales. Lucas. Sí, mira, Maxi, del discurso de ayer, de los discursos de ayer y del discurso de hoy, salen tres componentes muy claros de la estrategia del gobierno. En primer lugar, hablar de Macri. En segundo lugar, hablar de Macri. Y en tercer lugar, hablar de Macri. Me parece que ha habido un cambio a propósito de la foto de Olivos de, digamos, tener un discurso mucho más confrontativo con la figura de Macri. Y creo que tiene que ver con algo que dice Hugo. El gobierno perdió caudal electoral. Digo, esos 8 puntos que señala Hugo, nosotros ya lo tenemos como desencantados. Y me parece que esta estrategia de ayer y de hoy está específicamente orientada a aquel borde blando de apoyos moderados que están pensando en cambiar su voto. Me parece que el gobierno está tratando de galvanizar lo que tiene y me parece que tiene mucho que ver con esto que vos mencionabas al comienzo en tu programa. Sale Cristina a sostener el liderazgo de Alberto Fernández, porque detrás de la foto y del escándalo político, me parece que tenemos que sincerar que acá tenemos una crisis de legitimidad del liderazgo de Alberto Fernández al frente de la coalición. Le hago una última breve. Estaba pensando en lo estratégico del conurbano, ¿no? Y veíamos que el gobierno logró, a través de planes sociales, el IFE, el año pasado y demás, sostener y contener la situación social cuando ha habido otros países que socialmente también han tenido mucha disrupción en la calle en medio de la pandemia y demás. Situación social que ya se venía conteniendo los dos últimos años de Macri, ¿no? Ahora vemos una calle que se está moviendo, movimientos sociales que del oficialismo y alejados del oficialismo están reclamando mayor asistencia y demás. Ahí en el conurbano, ¿cómo viene la cosa, más allá del voto duro del kirchnerismo, ¿no? Pues ahí estaba viendo, no voy a hablar de imagen o intención de voto puntual, pero pesa más ahí la crisis económica actual o el rechazo que había al gobierno anterior, obviamente por la situación económica. Ahí es donde perdió por goleada Macri en su momento y donde sacó la gran diferencia el actual oficialismo. Yo lo que vengo viendo, y quiero poner un paréntesis sobre las encuestas, porque estamos con un gran problema. Una cosa es poder hacer encuestas presenciales, que es la forma de llegar al corazón del conurbano. Hoy tenemos limitaciones. Yo recién este mes estoy haciendo en alguna provincia presencial y este mes me voy a animar a hacer en el conurbano. Lo que yo estoy viendo es que hay una diferencia muy importante entre Juntos por el Cambio y Cambiemos. Ahora, también hay terceras fuerzas que se llevan votos, ¿no? O sea, que no es solo Cambiemos lo que le saca votos al oficialismo, sino también terceras fuerzas. Hay que pensar que el oficialismo había sacado en el conurbano 56 puntos de voto. Claro. Bueno, yo no, esa cifra hoy no la veo. Veo una diferencia importante con Juntos por el Cambio, pero no veo esa diferencia. Ahora y es importante que vos lo digas, ojo con el tema encuesta y demás, pero por eso yo te consultaba más desde el punto de vista de la gestión y demás, porque Hugo Aimes fue uno de los pocos que, no sé si el único, que en la elección del 2019 le daba
una ventaja holgada al actual gobierno, cuando para la elección de las PASO la mayoría de las encuestas daban paridad y algunas daban incluso arriba Juntos por el Cambio, y fue la gran sorpresa, ¿no? De las, sí, PASO, eso, las PASO del 2019, ¿no? Claro, pero esto solo te lo puede dar la encuesta presencial. Ni la encuesta de redes, ni el IBR, ni el CATE, que yo también hago, te lo puede dar. Entonces, hoy, la verdad que más allá de la crisis en que están las encuestas a nivel mundial, que en general tienden a equivocarse, mejoraron un poquito en Ecuador y Perú, que la verdad que estuvieron bastante bien, hoy, digamos, el tema de la pandemia complica mucho las mediciones. Bien, Lucas, ¿querés cerrar algo con el tema de conurbano o no? Sí, no, refuerzo lo de Hugo. Efectivamente, el problema que tenemos en relevar la escena electoral es que en un contexto de tanta apatía, la apatía hace subir la tasa de no respuesta y eso requiere que las metodologías sean presenciales para ir a buscar aquellos sectores que son más reacios a contestar encuestas. Esta es la dificultad, pero reafirmo efectivamente que el conurbano es la fortaleza que tiene el gobierno en la provincia de Buenos Aires, aún perdiendo caudal electoral respecto al 2019, todavía sostiene ventajas allí y creo que eso pudiera ser la llave para un eventual triunfo. Creo que el gobierno ve que la elección se le va a ir ahí en el Gran Buenos Aires. No, y lo que está claro es, Cristina el otro día con los gráficos, la deuda, y Macri el otro día en un programa de televisión saliendo de nuevo esta mañana mostrando él los gráficos de las deudas y demás, que ahí lo que buscan es consolidar el voto propio, digamos. Están hablándole con ese tipo de cosas, le están hablando al votante propio. La discusión es, ¿qué pasa con ese votante del medio que en algún momento la reta... trató de ir a buscar, porque está pensando en su proyecto presidencial más que en esta elección. Incluso dicen que en la provincia de Buenos Aires es uno de los dirigentes que tiene mejor imagen, pero tiene al lado a Macri, que es uno de los dirigentes que tiene peor imagen en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente la estrategia del oficialismo acá es ignorarlo, en todo caso, a Larreta y subirlo a Macri al escenario en la provincia de Buenos Aires. Y por lo menos en estos días... por lo menos de lo que estamos viendo desde el punto de vista mediático, lo está logrando. Gracias, Hugo, muy amable, como siempre, Hugo Aime. Gracias, Lucas Romero. Muy interesante escucharlos, como siempre. Sí, no, escuchábamos los discursos y claramente, fíjate que tanto en la oposición como en el oficialismo vuelven a hablarle a su gente. Y quizá tiene que ver esto con que en la oposición aparecen figuras emergentes que no son precisamente Juntos por el Cambio, por ejemplo, los libertarios, que le pueden quitar votos a Juntos por el Cambio. Entonces ahí, Larreta endurece el discurso, lo vimos la semana pasada, pero clarito. Y hoy vemos aún a Alberto Fernández mucho más kirchnerista que en la campaña del 2019, que esa fuga de votos de Juntos por el Cambio a los libertarios le da cierto margen también al oficialismo para tener un discurso mucho más kirchnerista. Fue una apología permanente de los años de kirchnerismo puro lo que hizo Cristina en el discurso y fue lo que acompañó a Alberto después. Fíjate que claro, dice, vengo a cerrar lo que hizo Néstor y Cristina, cuando en el 2019 lo que hizo fue desmarcarse de eso para ganar la elección. Fíjate cómo de los dos espacios políticos vuelven a hablarle a su núcleo duro, ¿no? Está Leo Doy en la calle, Leo. Bien, Maxi, aquí en Desarrollo Social, aquí sobre la avenida 9 de Julio y Belgrano, han empezado a llegar ya las distintas columnas. En este caso, la organización clasista revolucionaria ha venido con una columna muy nutrida de personas y vemos que también desde la zona sur, desde la zona de Constitución, empiezan a llegar otras columnas. Ahora sí, tengo que contarte que el tránsito está... a esta altura totalmente cortado a las dos manos, tanto hacia la zona de Constitución como desde Constitución hacia la zona del Obelisco. Pero la realidad es que ya aquí han empezado a llegar numerosas columnas de las distintas organizaciones de izquierda. Bien, Leo, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento, un día con mucho movimiento en la calle. ¿Y qué está pasando con la economía? ¿El dólar blue tenés en la cotización ahora?
Ya te la digo exactamente. Sí, ahora me la... Porque esto va cambiando minuto a minuto, Maxi. Claro. Bueno, las protestas está, no está son bien. Solamente... Déjame que voy a economía, sí. Si no nos quedamos solo con la 182, el Blue. Está Gabriel Rubinstein. Gabriel, gracias por atendernos. Muy amable, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, venimos contando que el gobierno está con esta dicotomía. Por un lado, necesita poner más pesos en la calle en esta segunda parte del año. Dar aumentos que ya empezaron en julio con salarios públicos, algún bono a las jubilaciones, alguna recomposición de planes sociales, que es lo que se está discutiendo con estas protestas también en la calle. Y por otro lado, necesita no desviarse demasiado en el sendero fiscal porque necesita anclar el dólar, frenar todos los dólares. Y hasta ahora lo que ha mostrado es que va a poner cada vez más cepos para tratar de frenar el impacto de la dolarización sobre los dólares de referencia. ¿Cómo ves esa estrategia y lo que está pasando estos días? Bueno, se ha puesto, como vos decís, un cepo al cepo, y es probable que ahora vendan un poco menos de dólares. Llegaron a vender 400 millones de dólares según nuestras estimaciones en julio, y agosto apuntaba a 500 millones, 25 millones por día. Ahora puede ser que afloje un poco, pero a costa de una brecha entre el contado con liquidación libre, verdadero, digamos, y el intervenido. Llegó a haber ayer 6% de brecha entre uno y otro, es decir, es la brecha de la brecha. Entonces, son mecanismos de represión que pueden tener algún impacto, en principio más momentáneo que permanente, y en todo caso tiene costos, porque si tenés la brecha de la brecha, lo que se demuestra es que aún con un dólar súper alto, como el contado con liquidación, un dólar, llamémosle, requete contra alto, hay más voluntad por sacar dinero que por entrar dinero. Entonces eso implica un nivel de desconfianza importante sobre la política del gobierno, y que más allá de las elecciones va a tener que, digamos, que enfrentar, porque convivir con brechas muy altas, incluso con brechas de la brecha, es muy difícil que sea un tema aceptable para un buen funcionamiento de la economía y también para un acuerdo con el fondo, donde la estrategia de bajar las brechas cambiarias está, llamémoslo así, un poco esfumando o está muy poco claro, ¿no? A ver, Gabriel, justamente lo que estaba mostrando, mirá cómo ha aumentado la emisión monetaria en agosto, ya van 200.000 millones de pesos de emisión del Banco Central al Tesoro en agosto, se incrementa esa emisión en esta parte del año. No sé si podemos ver la placa. Ahora cuando lleguen con la placa lo vas a poder ver. Y al mismo tiempo, lo que vos estabas contando, ¿no?, que hay presión sobre el contado con liquidación. Bueno, esto es al revés, digamos. Esto es la presión sobre el contado con liquidación, los 400 millones de dólares de venta del central en julio. En agosto, hasta el 11 de agosto, venían unos 190 millones de dólares, pero el último día ya bajó a 10 millones de dólares la intervención diaria. Es decir, con estas restricciones trataron de pisar el freno en la pérdida de reservas. No sé si podemos mostrar el gráfico anterior. Ahí está la emisión monetaria. No creo que en ese tamaño se vea nada, salvo que tengas una pantalla de 54 en tu casa. Lo que se ve ahí es que, claro, que empieza ya fuerte la emisión julio-agosto del Banco Central para financiar el Tesoro, y eso viene en el combo de esta necesidad que tiene el gobierno, ¿no?, de que mínimamente se recomponga un poco de ingresos, más pesos en la calle, y al mismo tiempo que no se le dispare el dólar. Sí, y la emisión va a seguir aumentando. Seguramente en diciembre va a ser un pico de emisión de quizás 400, 500 mil millones de pesos. Va a haber más de un 1.200.000 de acá a fin de año. Y era lógico, era esperable. Y vas a tener para un déficit del orden del 4% del PBI, del déficit primario. Eso está dentro de todo lo esperable. Pero más allá de lo esperable, significa pesos en la calle. Y una parte de esos pesos terminan queriendo volcarse al dólar, casi diría como una cuestión sumamente lógica de la forma en que ahorran los argentinos. Una parte va al dólar, es casi inexorable eso. Entonces tendrías que tener otro grado de confianza en la economía argentina para torcer eso. Con lo cual,
se hace un poco cuesta arriba, y ahí es donde es importante ver qué es lo que se va a comprometer y cómo va a ser el acuerdo con el fondo, a ver si bajan las expectativas dolarizadoras que hay ahora, que son muy fuertes, y la economía puede ir en un camino de más chances de recuperación económica, más sólida, creación de empleo, etcétera, porque convivir con brechas muy altas es complicado, es complicado, y la inversión productiva se hace complicado también, más con tantas restricciones donde incluso ni siquiera tenés un mercado financiero libre que vos podés decir, entro inversiones por el mercado financiero y las saco por el mercado financiero, ni siquiera sabes eso, claro. O hay restricciones para que si sacás por el sistema financiero no podés comprar importaciones por el MULT. Entonces, el sistema cambiario es un sistema complicado que no favorece la inversión productiva en la Argentina, ¿no? Gabriel, gracias. Ahí estaba Gabriel Rubinstein, muy interesante escucharlo como siempre. Vamos a recorrer la calle, qué está pasando en este momento con las manifestaciones. Más de un proyecto. Está ahí Leo Godoy en Desarrollo Social. Mucha gente, querías comentar algo con esto, Carlos. Sí, que nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en Buenos Aires, muy masivo, por cierto, recordemos, organizado por el Partido Obrero, por movimientos de izquierda, obviamente opositores al gobierno, pero estas marchas se están dando en 20 provincias, hay más de 100 marchas en este momento en toda la Argentina. Lo que están reclamando es un poco lo que decías vos, que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, pero también planes potenciar trabajo, es uno de los programas del Ministerio de Desarrollo Social, que dicen que acordaron con Daniel Arroyo, pero que no les cumplió ni Arroyo, ni les está cumpliendo, hace muy poquito que entró Zavaleta, ni les está cumpliendo ahora Zavaleta, aumento en programas sociales, quieren asistencia integral a los comedores populares, empleos genuinos y obras en los barrios a través de cooperativas que les bajen plata. Reiteramos, también el malestar tiene que ver con que movimientos sociales que sí son afines al gobierno, como el movimiento Evita, por ejemplo, que tuvo su plenario el sábado, están recibiendo fondos, ¿no? Es todo un desafío para el gobierno porque hay que contener esta calle de movimientos sociales que no les están respondiendo en absoluto. Quiero volver a las placas que estábamos mostrando hace un rato con el tema situación social o la situación que está habiendo en esta elección. No sé si está la placa con el número de inflación, de cómo se llega a una elección con 51, 52% de inflación. Es decir, es un nivel muy alto de inflación que claramente genera toda una disrupción social. Y en este caso es equiparable solo en la elección del 2019. Se llegó con ese nivel de inflación y obviamente el que gobernaba era... Mira, nos habíamos olvidado de esta placa al principio. Pero el que gobernaba, no sé si se la puede poner para que la vean. Acá estoy tapando, digamos, pero si se la puede poner a pleno o se la puede poner de alguna manera para que se vea que en las PASO 2013, 2015, gobernaba Cristina, tenías menos de la mitad de la inflación actual, ¿no? Estos son los datos de medición de consultoras alternativas, porque en su momento no estaba el INDEC para medir, porque lo habían truchado. Pero en las PASO de 2017 también venías con un nivel de inflación a las PASO, interanual, esto es tomado eso en agosto, últimos 12 meses, ahora es septiembre, últimos 12 meses. Fíjate, solo en el 2019 llegaste con una inflación que fue pico en agosto del 2019, 54%, ahora estás prácticamente en el 52%. Y eso genera un impacto muy grande y genera que también las demandas se muevan por todos lados. Por eso el gobierno se apresuró a dar la señal de la reapertura de las paritarias en 45% para ver si de esa manera podía recomponer un poco del poder de compra salarial. Está Enio García, que es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Enio, como siempre, por atendernos. Muy amable. A ver, ¿me escucha Enio? Porque yo no lo escucho. Te escucho. Ahí estamos, perfecto. A ver, ¿cómo viene la vacunación en la provincia de Buenos Aires?
mucho mensaje respecto a que hoy se está priorizando segunda dosis y en muchos distritos no tienen stock para vacunación libre de primeras dosis. Sí, nosotros estamos en dos líneas ahora, ¿no? Por un lado, sí, como vos decís, priorizando la segunda dosis y fundamentalmente las poblaciones, bueno, de mayor rango etario, con comorbilidades, un poco priorizando como fue la priorización de la primera dosis. Y por otro lado, yendo a buscar algunas personas, bueno, que por alguna condición, por ahí social, qué sé yo, no llegaran a inscribirse, no se vacunaron, ¿no? Entonces estamos saliendo con, equipamos algunos colectivos con vacunatorios, equipamos el tren sanitario también con vacunatorio COVID para ir a buscar esa población. Después, bueno, sí... Pero a ver, Enio, a ver ese punto, porque más allá de que vayan a buscar esa población, que está muy bien y es un poco la noticia de esta hora, el tema es que la gente que va libremente a buscar la primera dosis, que es parte de esa población, digamos, que no se inscribió y demás, hoy no lo encuentra en varios distritos porque dicen que están priorizando por turno la segunda dosis. Sí, se está priorizando, pero los mayores de 18 años, por lo general, bueno, como ya está habilitado el turno libre, puede ser que algún distrito, la verdad que no me llegó la información de algún distrito específico, generalmente cuando llega lo vamos viendo caso a caso porque no es algo masivo, ¿no? Para poder destrabar la situación. Pero por lo general, hoy, si vos llegás a una posta de la provincia de Buenos Aires, sos mayor de 18 años y no tenés dado la primera dosis, por lo general la dosis está y te podés aplicar. Insisto, puede haber algún caso puntual en algún distrito que cuando nos llega puntualmente lo vamos destrabando. Por eso digo, no lo tengo registrado como una situación general, sino que situaciones puntuales en algún que otro vacunatorio, porque también puede pasar lo siguiente, o sea, nosotros tenemos la inscripción, ¿no? Entonces vemos que en ese municipio, en ese distrito, ya se vacunó casi todo el mundo en la inscripción, cuando comparamos con la población del INDEC, también vemos que es un distrito que está bien, y por ahí ponemos más fuerza todavía para vacunar más rápido la segunda dosis, y puede ser que caiga alguien, ¿no? Que no estaba con la primera, qué sé yo. Cuando se dan esos casos puntuales, claramente ahí destrabamos, bajamos la línea, no, pero pará, priorizá ahí la segunda dosis, que era la primera dosis, ¿no? Porque, bueno, nada, la verdad que hay municipios que es mucho más fácil, mucho más rápido por la población que tienen, ir avanzando, ¿no? Entonces, los que van pudiendo avanzar, vamos avanzando, no solo los mayores 60, 50, sino que todos los que tienen que tener la segunda dosis, vamos avanzando. Ahora, si surgen los casos, ¿no?, de que cae alguien en la posta y nos llegue el caso, priorizamos que se vacune esa persona. Enio, el otro tema, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad? Porque yo veo, obviamente, el gobierno necesita que hoy que la economía arranque, todo el mundo necesita eso, no solamente el gobierno. Estamos en un proceso electoral que imagino que usted conoce cómo son estos procesos. Enio es brasileño, digamos, es funcionario de Kicillof, pero bueno, acá son los procesos electorales más complejos todavía y muy tensionantes entre las PASO y la elección general. Están todos en campaña. Y en campaña en la cual empiezan a acusarse mutuamente y demás, y la pandemia ha quedado de lado, ¿no? Y también ha quedado de lado la posibilidad de volver a aplicar restricciones, me imagino, para adelante, no solamente por la imagen del presidente con la fiesta en Olivo el año pasado, sino también por esto que decía, porque hay una necesidad de mantener la actividad económica abierta. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que la Argentina zafe, entre comillas, de la variante Delta? Porque uno ve el mundo, ahora vamos a ir a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, a Israel, que tiene una vacunación altísima con dos dosis y que ya aplicó a más del 10% de la población tercera dosis, pero parece que le había quedado descubierta porque había aplicado muy tempranamente las dos dosis a principio de año y ya se pierde efecto. Es decir, hay un mundo que está un poco sorprendido por el impacto de esta variante Delta. Estados Unidos es el caso emblemático, digamos, ¿no? En Estados Unidos están sorprendidos porque se le ha disparado de nuevo los casos y ahora también las hospitalizaciones y los fallecimientos. Entonces uno dice, bueno, si esto llega a circular en algún momento en la Argentina, podemos estar nuevamente en una situación muy grave. ¿Hay alguna forma de que por ahí en la Argentina pasó de largo esto?
Sí, primero me parece que hay una cuestión, ¿no?, que hay que analizar desde la política, que, bueno, como vos decís, no solo en Argentina, pero en todo el mundo, es necesaria, ¿no? Y muchos países, de hecho, se adelantaron y tuvieron que dar marcha atrás en las reaperturas para la recuperación económica, ¿no? Acá claramente no es distinto. Ahora, una cosa que se vio también por la experiencia mundial es que cuando vos abrís, y eso después implica, por la presencia de una nueva variante o por lo que sea, ¿no?, un aumento de vuelta masivo de casos, ¿no?, lo mejor por ahí es cerrar de vuelta por un tiempo, ¿no?, bajar un poco la cantidad de casos para después desplegar de vuelta la economía. Los lugares que insistieron con aperturas para sostener la economía, la verdad que el resultado que vimos fue, más allá del colapso sanitario, que ese sostenimiento de la economía fue imposible, ¿no? Se caía de vuelta. De hecho, pasó en algunos lugares, se caía porque la gente no podía trabajar, porque en Inglaterra, no, si no me equivoco, porque estaba una cantidad enorme de gente aislada, entonces no podía sostener la economía de alguna manera. Está bien, está bien, pero eso no me lo cuente a mí. Yo le estoy diciendo que lo que veo desde el gobierno nacional y en general es un mensaje de que vamos para adelante y seguimos de largo con las vacunas que se están aplicando, sea como sea lo que venga en las próximas semanas. No lo veo al gobierno con mucho margen para decir, como dijo con la segunda ola, en mayo y junio, ¿no?, en abril y mayo, en realidad, que ahí se notó también de nuevo un parate en el nivel de actividad, una caída del empleo. Ya no lo veo con margen para volver a hacer eso para adelante. Imagino que va a ser algo que va a discutir usted. El margen es cada vez más chico. Claro, el margen es cada vez más claro, chico. Pero la pregunta es, vos vas profundizando en la pandemia y eso obviamente tiene una profundización en la crisis económica, también te queda un margen más chico, más allá no, incluso, ¿no? O sea, una variante más que tenemos acá en Argentina, por ahí a diferencia de otros países, es el escenario electoral. Obviamente todo eso te deja un margen más chico, pero me parece que hay que, por lo menos lo que discutimos acá en la provincia, que bueno, eso tiene que entrar en el análisis también, porque tampoco sirve para la economía, para una contienda electoral, que la cosa se vaya de la mano. Entonces me parece que es una variable. Pero por eso le preguntaba, ¿hay algún indicio, ustedes siguen trabajando con una hipótesis de que la variante Delta va a golpear a la Argentina, o hay alguna posibilidad? No sé, ¿han aumentado, han visto algún aumento de casos en la provincia de Buenos Aires correspondiente a la variante Delta? ¿Están atentos respecto a eso, a que efectivamente va a golpear a la Argentina, o hay forma de pasar de largo? Mira, nosotros estamos manejando alguna información, dos informaciones, ¿no?, que nos deja cierto margen, pero obviamente siempre preparándonos para un escenario malo, ¿no?, un escenario parecido a lo que pasó en Europa, Estados Unidos, obviamente siempre se puede dar ese escenario. Ahora, ¿qué diferencias vemos, ¿no?, o una diferencia básica que tenemos, dos informaciones que alimentan esa hipótesis, ¿no?, con otros lugares? Es que fundamentalmente acá en Sudamérica, ¿no?, no solo acá en Argentina, Brasil, en Chile, en México, qué sé yo, la variante predominante fue la variante Manaus, ¿no?, y también la variante andina. Son dos variantes que no predominaron en el norte del mundo, ¿no?, y que la variante Delta desplazó la variante dominante allá, que era el Reino Unido, que acá no fue la predominante nunca. Al revés, llegó primero acá al Reino Unido y la Manaus y la andina la desplazaron. Entonces, bueno, es una situación epidemiológica distinta a la situación epidemiológica de Europa y de Estados Unidos, cosa que la repercusión de la Delta puede ser distinta. Por otro lado, estamos... Pero perdón, a ver, para que se entienda, porque yo soy economista, digamos, ¿no? Entonces, sí, para no, también. No, pero también... Bueno, entonces lo que le explicaron ahí. ¿Enio también es economista? ¿Cómo? ¿Usted también es economista? No, me gusta bastante, pero no soy economista. Ah, está bien. Bueno, pues, escuché yo también. No, usted es... No, yo también, no. Alguien habrá dicho en tu programa. Ah, usted es bioquímico. Yo me recibí de farmacéutico, pero siempre trabajé con gestión, con salud pública. Está bien. Pero a ver, para entenderlo, lo que usted dice es que están estudiando a ver si, de acuerdo a las variantes predominantes que había acá en la Argentina, si pueden desplazar a la variante Delta en el futuro y el impacto, sí, en la Argentina no ser como fue en Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos y en otros países. Es una hipótesis porque uno plantea la competencia biológica, concretamente hablando, ¿no?, entre las distintas variantes, ¿no? Entonces, es una hipótesis que la variante Delta, compitiendo con las otras variantes que tuvimos predominante acá, puede ser que no produzca en esa competencia el mismo efecto epidemiológico que produjo en el norte del mundo.
tenemos algún resultado, que ayer salió un paper de la doctora Andrea Gamarni, que está haciendo un trabajo acá con nosotros en la provincia de Buenos Aires. Va a sacar un comunicado sobre eso, pero bueno, en líneas generales... Ojalá, sería, la verdad que ella, sería... Lo que ella vio es que las personas que están vacunadas con Sputnik, que fue bueno, lo que pudimos hacer hasta ahora, después vamos a ver con las otras vacunas, ¿no? Sí. Las personas que fueron vacunadas con Sputnik, la neutralización que producen los anticuerpos en la variante Delta es mayor que en la variante Manaus, para que tengas una idea. O sea, es algo que va corroborando un poco, ¿no?, con buenas hipótesis que estamos manejando. Igual estamos haciendo el control de viajeros, seguimos haciendo la fiscalización de esos viajeros bajo el incumplimiento de entre un 30 y 40% que teníamos al comienzo, a un 7%. Bien. Entonces, bueno, estamos tomando todos los cuidados para evitar que venga la Delta, ¿no? Pero cuando venga no quiere decir que va a producir eso, ojalá que no. Ojalá, sería la verdad que sería espectacular si no pega en la misma magnitud, pues si no estaríamos en un problema grande y por eso la carrera esta de vacunación con dos dosis lo más rápido posible. Le hago una última respecto a la combinación Sputnik-Moderna, que es la que tengo entendido están haciendo en Provincia de Buenos Aires. En ciudad estaban haciendo mucho primera de AstraZeneca, segunda de Moderna, ¿no? Estaban haciendo... Sputnik-Moderna y Sputnik-AstraZeneca son las que estamos haciendo más. Claro, perdón, en ciudad también estaban haciendo Sputnik-AstraZeneca. Esa combinación... Sputnik Moderna, ¿es una de las combinaciones que da más efectividad? Mira, hay algunas pruebas en el mundo que hicieron con AstraZeneca, que es una plataforma similar, ¿no?, a Sputnik, y Pfizer, que es una plataforma similar a Moderna, y tuvieron muy buenos resultados. Bien. Nosotros empezamos a hacer las pruebas acá, en la ciudad de Buenos Aires, y estamos obteniendo los mismos resultados. O sea, en términos de efectos adversos es igual, No hay diferencia, y en términos de producción de anticuerpos, por ahora también viene muy parecida, no es ni mejor ni peor. Por ahora los resultados que nos están apuntando a corto plazo es que dar dos dosis de Sputnik, o una dosis de Sputnik con una dosis Moderna, o una dosis de Sputnik con una de AstraZeneca, es lo mismo, no hay diferencias estadísticamente significativas, ni en el perfil de seguridad, tampoco en la efectividad de la vacuna. Eso es muy bueno, porque nos permite, ¿no?, ahora poder hacer esa combinación y a futuro por ahí Argentina planificar un plan de vacunación más costo efectivo también. Y sostenible, ¿no? Enio, gracias, muy amable. Ahí está Enio García, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Así sigue la calle. Bueno, ahí se ve poca gente, ¿no? No sé cuál es esa imagen, pero... Se veía poca gente ahí en esa... Hoy a la mañana los organizadores hablaban de 30.000 personas, mucha gente. Ahí no, es una... Son distintos ahí brazos, es un lugar de un marchas, corte, ¿no? Justo, claro, ahí no se ve bien. Decime lo de Carrió, muy dura con el tema, primero la abraza y después lo voltea. Carrió, inesperada defensora de Alberto Fernández. Sí. Bueno, de hecho también tiene que ver esto con... Viste que una parte de la oposición en un momento salió a pedir el juicio político de Alberto Fernández por las visitas a Olivos, y ahí Carrió dijo no, juicio político, no. Más allá de que no le dan los votos a la oposición, ¿no?, para el juicio político, Carrió dijo no, juicio político no, porque viene Cristina, si le va mal a Alberto, si Alberto no puede seguir como presidente. Y ahora de vuelta, ¿no?, con esta mecánica de pensamiento, insistiendo textualmente, primero lo abraza y después lo voltea, casi tratándola de psicópata Cristina Fernández de Kirchner, y instalando también el miedo a que Alberto le puede ir mal y si Alberto le va mal, viene Cristina. Me parece que un poco lo que está instalando Carrió... Que no es la idea que tienen todos, sino que justamente sale... Yo te digo lo que dice Carrió. Cristina Fernández a bancarlo a Alberto Fernández, porque sabe que si le va mal a Alberto Fernández, le va mal al proyecto político de Cristina. No, te digo con lo que juega Carrió, ¿no? Con eso, con que, ojo, sostengamos a Alberto, porque si se va Alberto... Vuelve Cristina. Discursivamente es lo que dice ella, no quiere decir que sea así. Y mete acá también la... Habíamos dicho que Macri se subió al RIM porque hizo declaraciones también en las últimas horas. Sí, te las digo textual, Mauricio Macri. A ver, los que lo suben al RIM son claramente los funcionarios, el presidente, Cristina, todo el oficialismo. Textualmente, Mauricio Macri... A propósito de lo que dijo Cristina ayer, ¿no? República de Morondanga, ¿te acordás en el discurso? Entre 2015 y 2019, dijo Macri, la gente no se iba del país. En este último año y medio tuvimos el mayor éxodo de la historia.
Lo que Cristina llama morondanga, dice Mauricio Macri, da a entender el requisito básico para el desarrollo, que es que seamos confiables, que seamos creíbles. Entre 2015 y 2019 nadie se iba de la Argentina y el último año y medio, esto ya lo dije, en cambio tuvimos el mayor éxodo de la historia. Ahora, más allá de lo que se digan, más allá de las acusaciones cruzadas, lo que busca el oficialismo es justamente sentarlo a Macri, no, que Macri y que sea parte de la agenda. Que Macri salga a defender su gestión económica, digamos, sí. ¿No? Porque ve que justamente por eso perdió Macri. Bueno, pero recoge... Que pese más el pasado... Sí. De la economía de Macri, uh-huh. En este presente, que el presente de la economía actual, de Alberto Fernández, la pandemia, la cuarentena y todo lo que estamos viendo. Sí, Macri recoge el guante, mal que le pese a algunos sectores Juntos por el Cambio, a lo que no le... Bueno, lo hacen público, ¿no? El radicalismo no lo quiere a Macri. Por eso el radicalismo, el oficialismo, el propio Larreta, digamos, en la provincia de Buenos Aires buscaban desmarcarse. Sí. Es decir, no formé parte del gobierno de Macri. Imagínate que salgan a defender la gestión del gobierno anterior, ministro de Economía, lo único que falta es que salga Duchovny a defenderla. Sí. Digo, sería ideal, cartón lleno, sería la estrategia ideal para el oficialismo actual. Sí. Que el exministro de Economía Duchovny salga a defender que la deuda en realidad... no fue ese el número y que el acuerdo con el fondo tenía buenas intenciones. Uh-huh. Es un poco lo que está buscando permanentemente tanto Cristina como Alberto Fernández. Y lo logran, ¿no? Porque, te insisto, Macri recoge el guante. Pero insisto con esto, Maxi, fíjate vos que en los discursos vuelven todos a hablarle a su público. La lógica del 2019 era hablarle a los del medio para poder ganar la elección. Tanto lo entendió Cristina... que ganó la elección. Y el discurso de Alberto Fernández... Claro, era una elección presidencial, claro. Está bien, pero hoy el discurso de Alberto Fernández es muchísimo más kirchnerista que el discurso que tenía en 2019. El discurso de Cristina Fernández de Kirchner fue una apología a todos los años de gobierno, no, comparando... Una reivindicación, porque ella claro, es la responsable de, claro, de ese pero, gobierno. Claro, pero no era el discurso que tenían en el 2019. Fíjate que vuelven a comparar vuelven a comparar lo que fueron los años brillantes de Cristina con la debacle de Mauricio Macri, y lo que pasa ahora es todo culpa de la pandemia. Ese es un poco el eje discursivo del oficialismo. Vamos a la tanda de este consejo. Bueno, esta marcha que estamos viendo es una marcha que se está realizando en 20 distritos de todo el país, 20 provincias. Vamos a ver si podemos, no sé si está nuestro móvil, hablar con alguien en el lugar, qué es lo que están reclamando específicamente. Leo, te escuchamos, ¿cómo andás? Leo, ¿me escuchás? A ver, ahí Maxi. Sí, perfecto. ¿Me escuchás? Bien, bien, aquí, mirá, todavía están las organizaciones que habían llegado desde hace algunos minutos y se van agrupando. Cada vez son más las columnas que llegan desde la zona del Puente Pueyrredón. Sí, ya en pocos minutos aquí el movimiento va a ser de mucha más gente. Mirá, ahí te vamos a ir mostrando, ya se ven... cada vez más cerca, alrededor de unos 100 metros, hay una pancarta blanca. Leo, ¿se podrá hablar con alguien? Al Leo, frente. ¿Se podrá hablar con alguien para que cuente brevemente qué es lo que están reclamando? A ver, vamos a tratar de. Vamos a sacar la cámara, dame un segundito, Maxi, que nos acomodamos. Manteniendo para obviamente poder la hablar distancia. Con alguien de los referentes, a ver si. Si podemos conversar con alguno de ellos. Esto está pasando. Mira, vienen columnas muy también. Importantes, ¿eh? Vienen columnas muy importantes de la zona ya. Digamos, me parece que es lo más fuerte. A ver, aquí hay algunos de los referentes. Mientras te agrego, si querés. Hola, buenas tardes. Ah. Buenas tardes. Del programa de Maxi Montenegro. Ahí consulta. El señor habla. Bueno, sí. Queríamos saber. Bueno, los motivos por los cuales están marchando en el día de hoy. Nos venimos porque estamos con los planes que tienen que de nadie lo ayude con la mercadería. Porque como tenemos 60 años ya no dan trabajo, por eso estamos acá. ¿Ustedes de dónde son? De Malvinas. De Malvinas. ¿A qué organización pertenece? De la T-71. Pregúntale cómo es el plan, cuánto cobran y sí, qué realizan. Estamos porque nos dan trabajo nosotros, somos más grandes que juventud.
¿Usted está recibiendo algún tipo de asistencia social? No, nada, nada. Lo están dando nomás una bolsa de mercadería y un plan. ¿Y el plan de, ¿de cuánto es? De 13.000 nomás. ¿13.000 pesos por mes? Sí, por mes. ¿Tiene que hacer alguna prestación? Digamos, usted cobra, pero tiene que trabajar, hacer algo por... Sí, 4 horas por día. 4 horas por día. Lo hacen trabajar, sí. ¿Y qué hacen? Ir hacia bañilería, vereda, arreglar las calles. Bien, de ahí de su barrio. En el barrio, sí. Bien. ¿Y asiste a un comedor o le dan un bolsón de mercadería? Comedor, no, le damos un bolsón de mercadería y asiste al comedor. Bien. Tenemos comedor también de hacen. ¿Y está pidiendo un aumento de ese plan? ¿Están pidiendo un aumento de ese plan, Leo? Sí, están pidiendo el aumento de ese plan social. Sí, a ver si nos podemos acercar a algún otro referente. Hola, un minutito, ¿podemos conversar con vos? Bueno, no quieren. Mira, van llegando nuevas columnas, mucha de la gente... son de distintas zonas, zona sur, zona oeste, zona norte. Claro, sí, esto que es el potencial trabajo, Carlos, zona... entonces sí. Son 13.000 pesos por mes y tienen que realizar 4 horas diarias, alguna tarea, en este caso albañilería, alguna tarea, una obra pública chiquita, ese tipo claro, de cosas. Claro, exacto, y la idea del gobierno arriba, era que limpieza, después... mantenimiento de calles, ese tipo de cosas. Claro, y la idea que siempre machacaba Daniel Arroyo era que después se pueda empalmar con el trabajo privado. Con alguna reinserción productiva. Sí, por parte de los dirigentes que están organizando la marcha, porque la gente va, está disconforme y sale a la calle, pero también hay una organización. Sí. Como decíamos, son 20 las provincias que están con protestas. Hay más de 100 protestas en este momento a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero también la bronca tiene que ver con la arbitrariedad de los planes, donde los movimientos sociales que son más afines al gobierno, el Evita, por ejemplo, el movimiento Evita, donde está Chino Navarro y tantos otros funcionarios del gobierno nacional, y bueno, tienen más acceso a los planes. Vos decís que hay una disputa respecto a claro, qué organizaciones sociales acceden y cuáles las están dejando afuera. Mirá, por ejemplo, en Salta, por darte el ejemplo de una provincia, en este momento el centro es un caos, está totalmente colapsado y hay una marcha de 10 cuadras de cola. Es decir, esto es algo que se ha armado organizadamente en toda la Argentina, no es una cosa casual. Y con esto va a tener que lidiar seguramente el gobierno de aquí a las elecciones. Pará, ya volvemos. Tengo que ir a Estados Unidos. Está Adrián Saca. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí tenemos novedades acerca de la famosa tercera dosis de la que se estuvo debatiendo tanto aquí, ¿no? La tercera dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y de Moderna, que largamente se habían debatido, ¿no? El laboratorio Pfizer, sobre todo, le pidió al gobierno hace un mes y medio aproximadamente que sería interesante, o sería más que interesante, necesario agregar una tercera dosis al esquema de vacunación, que recordemos es de 2 dosis para la gente, es gratuito. Y bueno, primero el gobierno de Biden se resistía, pero después, con el ingreso de la variante Delta, que además de variante es una variable, porque realmente alteró todos los planes que tenía el gobierno en cuanto a proyección de inmunidad de rebaño y a salir de la pandemia, al ver esto y al contar ya con estudios que se realizaron en Israel, en Canadá, y también en la Mayo Clinic, aquí en los Estados Unidos, bueno, llegaron a la conclusión de que con la variante Delta, la protección ofrecida contra infección, es decir, contra contagio, no contra hospitalización y contra muerte, que sigue siendo muy buena y muy alta, sino contra contagio, caía de un 95 a un 42% en el caso de la vacuna de Pfizer, y de un 94 a un 76%. En el caso de Moderna. Entonces, con una tercera dosis, estos números se revierten y se vuelve a tener una protección superior al 85%. Entonces, teniendo en cuenta esto, el gobierno de Biden hoy autorizó, aunque falta el sello final de la FDA, ¿no?, de la Administración de Drogas y Alimentos, a aplicar terceras dosis a todos aquellos que tengamos 2 dosis después de los 8 meses de aplicada esa segunda dosis a partir del 20 de septiembre. ¿No? Para que tengan como ejemplo, en mi caso yo me la apliqué el 24 de abril y el 24 de diciembre ya podría aplicarme esta tercera dosis. No va a ser obligatoria, solo recomendada, ¿no? Pero es importante. Ahora, quédate ahí, Adrián. Claro, porque lo que estaban viendo en Israel es que después de los 6 meses
de aplicada la segunda dosis ya perdía mucha efectividad frente a la variante Delta. Kata, pues estamos en Nueva York con Tomás Fischer, que es periodista también. Tomás, gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Un placer, saludos a todos y gracias a vos. Bueno, Tomás, ¿cómo viene la cosa ahí en Nueva York? Decían que estaba ya como obligatorio la vacunación para ingresar, por ejemplo, a un restaurante o a un bar. Bueno, fue hace más o menos 3 meses, medio que se olvidó un poco de la pandemia. La verdad que el control, esto que el 50% de la población en Estados Unidos y en New York un 73%, 75% más o menos, que esté total y completamente vacunada, se había logrado esto de la tranquilidad de ya no usar barbijo. En los subtes no encontrabas barbijo, más allá de la gente que quería cuidarse. Ya los restaurantes y, por supuesto, lugares que eran de eventos masivos, como ir a ver la NBA, era obligatorio tener el carnet de vacunación activo con las 2 dosis. En este caso, por ejemplo, con la de Pfizer. Si tenías Johnson & Johnson, también podías ingresar. Pero ya hace un tiempito, más o menos unas 2 semanas, 3 semanas, que ya New York City, o sea, la ciudad de Nueva York, ya el barbijo empezó a ser obligatorio en prácticamente en todos los lugares. No solo eso, yo estoy un poco alejado, me encuentro en los Hamptons, que es un lugar más o menos a 1 hora y media en auto de New York City, que acá el barbijo no existía. Ya hoy en día te exigen tener el barbijo para ir a comer o para lugares cerrados, más allá de la cantidad de gente que puede ingresar. Entonces, dejó de ser esta libertad que uno sentía de respirar, de no tener el barbijo. Y sí, lo que hay, que es muy importante, yo por ejemplo lo tengo aquí a mi lado, es el carné de vacunación, en donde ya teniendo las 2 dosis, ya uno puede manejarse libremente. Te lo piden, te lo exigen, y de todas maneras, en New York City, o sea, en todo lo que tiene que ver con la ciudad de Nueva York, se encuentra un registro de COVID. O sea, si vos tenés, perdí el carné, me lo olvidé o lo que sea, yo puedo online pedir el certificado que te lo manda este COVID-19 organización, por supuesto, pública de Estados Unidos. Tomás, brevemente, ¿los casos se han disparado también ahí en Nueva York? Hubo un momento hace ya estos 2 meses que cuando ingresa la variante Delta empezaron a dispararse. Antes no se escuchaban casos, pero de repente era un 12.000, 19.000, 20.000 personas por día contagiados. Pero lo particular es que al estar la mayoría vacunados, no impactaba. Era realmente muy loco. Era como que, bueno, escuchabas casos que tenías, que uy, tengo COVID. Que yo creo que lo peligroso es que la persona que tiene COVID, yo por ejemplo hoy puedo llegar a tener COVID, me contagio de COVID, puede ser que yo, porque tuve COVID durante 85 días, porque estoy vacunado, las defensas sean muy altas, el COVID va a ingresar de todas maneras, puedo contagiarlo, pero en menor medida, pero puedo contagiar. Entonces empezó a dispararse, pero la hospitalización era muchísima menor y por supuesto hablar de muertes era prácticamente nulo. Lamentablemente, bueno, hoy los casos empiezan a subir y creo yo que como medida de precaución, que muy inteligente, esta utilización de barbijo nuevamente y la precaución de ingresar con el carné de vacunación hace que intentemos o intente. Las últimas 24 horas, ¿cuántos fueron? 128.881. 128.000, está bien, perfecto, perfecto. Según ¿no? la CD. Está, aclarémoslo porque... Sí, sí. No. No, está bien. Puede suceder que algunas agencias por ahí reagrupan casos claro, de 2 días de o de un días, día de y medio. Días, puede sí. pasar eso, ¿eh? Está bien. Sí, puede está pasar bien, a veces. Pero hay un dato que sí es alentador. California, sí. que es, digamos, como el canario que ponen en la mina para detectar si hay oxígeno, está viendo ya una menor cantidad de contagios diarios por Delta, justamente. Bien. Creen que ya llegaron al pico de la variante Delta y que va a empezar a bajar en los próximos días. Bueno, Adrián, gracias. Muy amable, como siempre. Ahí estaba Adrián Sack. Bueno, está haciendo mucha carrera la frase esta de Cristina. La vida que queremos requiere no de uno, sino de muchos periodos de gobierno. La idea de que... apuesta, obviamente, lo que se sabía, un proyecto político que vaya más allá del 2023. Creo yo el candidato de 2023 es Axel Kicillof. Y el problema que tiene Cristina y cualquier gobierno para adelante, que los periodos de gobierno que vienen van acompañados con el Fondo Monetario, porque estás armando un
plan de acuerdo con el Fondo Monetario por lo menos a 10 años, lo cual requiere que no solamente los dos últimos años de Alberto Fernández, el próximo gobierno y el siguiente tenga un acuerdo con el fondo. Ya llega Marce Pagano.